Buenos días, chicos. Good morning. Vengan a hacer pipí. Bien. Ya sé que la sacó su papá, pero vayan a hacer pipí. Va, ve, ve. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Les muestro el día, la mañana del día de hoy. Otro día más que, bueno, Dios nos regala. Aquí estamos, presentes y pues agradecidos por otro día más. Aire fresco. Qué rico. Aquí me haría falta, chicos, una tacita de café. Pero esa me la tomo más tarde. ¿Verdad, Penny? ¿Aire fresco? Mira nomás cómo te vuela la greña. Mira nomás cómo te vuela la greña. Vayan a hacer pipí, niñas. Oh my God, no les conté. Los muebles de patio que ordenamos, que supuestamente iban a llegar. Ay, Lulu. Que supuestamente iban a llegar en enero, o sea, este mes. Se retrasó hasta marzo. Pero nadie nos llamó, chicos. Nadie nos llamó, o sea. Literal, Rubén llamó el otro día para ver el estado del envío y nos dijeron que, oh, que se atrasó hasta marzo. Y nadie nos llamó y Rubén le dijo, oye, pero pues nadie me avisó. O sea, ¿qué tal que si yo ya no quiero la orden porque se va a tardar más? Y dijo, oh, la persona que tu vendedor tuvo que haberte llamado. Nunca nos llamó. Anyway, acá viene la Orianti. Chabelita. ¿Ya? Se bañó, mi niña. También. Vente, Penny. Dale. Ándale, niña. Ay, con tus pachorras. Vamos a peinarte, mamacita. Peinar a la Ori, chicos. Y yo ahorita me voy a cambiar. Son las 7:30. Debería de tomarme 2 cafés por día, ¿verdad? No. Uno, ya que no empieces con tus cosas. Que 2 cafés al día, por Dios. 2 cafés al día. Hello. Vamos a ponerlos aquí. Yo con mi bata encuerada, pero ay, es que hace frío. Ven, Ori, ven para peinarte, mamá. ¿Qué quieres? ¿Una ponytail hoy? Ya. Yeah. Una ponytail. Ya tengo días que no te hago ponytail, ¿verdad? Mm-hmm. Tenemos días que no le hago ponytail a la Ori. Para hacerle el cabello a ella es bien fácil, chicos. Ella lo tiene bien. ¿Cómo se dice? Bien fácil. Que dure peinada, eso sí no. Eso sí, no dura peinada. ¿Verdad, mamá? Uh-huh. Se despeina en un 2x3. It's when you pull my ear sometimes with the brush. Ah, le jalo el oído con el cepillo. You just go like... Sí, las mamás siempre hacemos eso, hija. And once siempre you grab peinamos. My... You were coming me and then you grabbed my earring and then... The se atoró. Brush took my earring off. Se atoró el pelo en el cepillo. Digo, se atoró el oído, el arete. El arete en el cepillo y te dolió, ¿verdad? Ay, no. Vamos a ponerte un poquito de hairspray. Voy a quitarle esto de aquí. Es que se le queda pegado, como que se seca el spray. Y cuando quiero usarlo, sale por ningún lado, chicos. Ay, Dios. Ay, esto no ocupa una cosa más dura. Ay, a ver. Ay, Dios. Que la canción, ahorita me voy a esprayar toda la cara y... allá. Es que si no, no sale bien. Sale como chueco. Pero no le puedo. Es que miren, aquí, en la válvula, aquí, se le seca el spray. Y se tapa. Y entonces no sale bien. Cuando le quiero poner spray, no sale bien porque se ha tapado. ¿Verdad, güey? Este es de... Ay, Lulu. Ese es de fijación media. No te voltees, Ori. No te voltees porque entonces no te puedo peinar. Aquí está. Esta es nuestra rutina de mañana, chicos. ¿Cómo ven? Me levanto. Despierto a la Ori. La Ori se lava los dientes. Ori está en su cuarto. Esa no sale. De ahí está como a las 10. Ya está haciendo sus clases, pero no sale hasta como a las 10 porque a las 10 sale para darle de comer a los animalitos, ¿verdad, Ori? Or take home and get snacks. O agarrar un snack o algo. Dejen la peina, chicos. La peiné, pero se le salió este pelo. Es que no le alcanza. Tiene patillas largas como yo. Ok, ¿qué cereal quieres? Oh, déjenle, saco un platito a esta niña para que desayune cerealitos. Mientras. Ya como a las tipo 9:30, come. I get my golden egg. Mañana tu golden egg. Oh, mira qué. Qué suave. Qué suave. Te lavaste los dientes, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? Yeah.
lo más grande. A ver, la leche. Le voy a hacer unas shakes, chicos, porque no me la estaba haciendo en la mañana y luego. Ahí está, come. ¿Tastes like chips? No, no. Ay, le voy a echar, es que no le alcanza el pelo, miren. Ok, chicos, hora de hacer ejercicio. Ya estoy aquí en mi garage, que de hecho tengo que limpiarlo porque está bastante cochino. Rubén es el que se encarga más que nada de limpiar aquí el garage, pero no lo ha podido hacer. Entonces, bueno, yo creo que vamos a esperar hasta que lo haga. Se tiene que limpiar, pero sí, como les digo, está bastante desacomodado más que nada. Bueno, hoy toca hacer un poco de glúteo. Ya quiero de veras ponerme un poco más las pilas y no comer tanto cochambre, porque no me ayuda, chicos. Me ayuda a subir de peso un poco, pero no pues a lo que estoy tratando de lograr, ¿no? Voy a hacer un poco de calentamiento y en lo que hago mis ejercicios me pongo a escuchar noticias. De canales que yo siento que realmente dan las noticias como deben de ser. No veo las noticias masivas. En lo personal siento que dicen muchas mentiras. Muchas mentiras, pero bueno, esa es mi opinión personal, ¿verdad? Es lo que yo siento y lo que yo creo. Y se tiene que respetar, así como yo respeto lo que ustedes piensan. Bienvenidos al vlog. Ya hoy está en sus clases y hay que aprovechar el tiempo, chicos. Así que a darle. Okie dokie, chicos, he terminado. Ahora vamos a continuar con el día. Desayuno, edición, grabar. Lo de siempre. La rutina de todos los días. Igual que ustedes. Ustedes también tienen sus rutinas. Yo tengo la mía. Estuvo pesadito el día de hoy. Hicimos glúteo. Como pueden ver, estoy roja como tomatito. Pero estuvo bueno el workout. Bueno, bueno, bueno. Lo hicimos. Gracias a Dios. Chicos, hoy está medio caliente el clima. O no sé, soy yo. Pero bueno, voy a tratar de poner el cosito este. A ver si me alcanza. Pero saben que me voy a poner bloqueador solar porque, ay, no me puse y me va a hacer daño. Dejen ir a ponerme primero bloqueador solar. Que terminé de hacer ejercicio, chicos, y no me he puesto. No, no, no. Ya. Ven. It's recording. Yo creo que sí alcanza. Ok. Lo voy a cortar. Because someone ripped it off. That is Penny and Lulu and Princess. What's that for? Why you break it down? Why'd you break it down, Lulu? Lulu, break it down? You break it down? Yeah. Karate chop. A ver, vamos a ver si podemos. Boop, 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 boop. What about if it's double the weight? Double the weight and the board. Por fin, chicos, proyecto cumplido. Oh my god, qué bueno que me puse bloqueador solar, porque ahorita, chicos, está haciendo un calorón espantoso. Espantosísimo, chicos. Espérenme, déjenme apagar las luces de aquí, que se me hace que están prendidas. Ya, vean, ya puse el fence. Es este cosito, creo que lo compramos en Home Goods, digo, perdón, en Home Depot. Y me había sobrado de hace años, chicos, ahí lo tenía guardado. Ven, a veces cuando uno guarda las cosas sí encuentra uno uso para ellas. ¡Ay! Se cae. ¡Ey! No le huelas el trasero. Pero bueno, ya le puse esto y le puse unos cinchitos que pues nada más tenían color verde, pero pues de eso a nada. Ahí están los cinchillos, chicos, ahí me va a aguantar un tiempo. Después empieza a desgastar también. Como pueden ver, aquí se desgastó, se rompió. Pero pues aquí ya le abre uno y ya no se pueden salir, porque se salían por esta parte, chicos, por acá abajo. Caben por aquí, no, perdón, caben entre los, entre estos, entre el cancelito y por allá, el que está allá, el cancel que está allá, se van por abajo. O sea que por allá se van por abajo y por aquí se van entre el fence. Yo creo que lo hubiera puesto uno aquí, ¿verdad? Porque lo van a querer. Le voy a poner uno ahí también para que no se puedan, uno como a la mitad, como por acá abajito, para que no lo levanten. Y este también, no creo que lo levanten, pero lo voy a dejar así de momento. Pero lo logramos, chicos. Ay, ahora sí son las 11 a desayunar, chicos, porque ya tengo hambre, porque ahorita el clima está bonito y pues quiero que anden afuera. Se van a quedar afuera, no van a entrar. El clima está muy bonito allá afuera. Ay,
Las tengo afuera y están enojadas. ¿Por qué están enojadas? Ya pues, un ratito. Oh my god. Un ratito. Es que doña Ole anda limpiando, chicos. Pero bueno, voy a ponerme a organizar unas cositas que hice. Aquí estás, Ori. No te había visto. No te había visto. Miren, ya no les hice haul video de esas cosas porque son poquitas, pero compré unos cojines en Home Goods el otro día. Y estas toallitas para la cocina, vean. Me encantan los tonos grises. Vean. Están bonitas, ¿no? Y compré dos pares de cojines que son como de este tamaño más o menos, del que tiene la silla. Vean. Compré en dorado y plateado, vean. Vean, ¿a poco no están chulos? Uno para cada silla. Y compré otros en tono, como les digo, plateado. Vean. Vean. Así pongo unos aquí y otros en la entrada. Y los cambio. Estos los encontré en Home Goods. Son de la marca Marlo Lorenz Collection. Ok, costaron, ¿cuánto costaron, chicos? $24.99 cada, o sea, el par. Bueno, déjenme ponerme a organizar unas cosas, chicos, y ya los miro, ¿ok? Voy a acomodar esto, ya les muestro. También acomodar otras cositas por acá. Ori, muy a gusto estás ahí tú, ¿no? Ok, chicos, miren, estoy aquí cambiando los cojines. Y estos que compré en Home Goods, como pueden ver, son flaquitos, vean. Son como delgaditos, flaquitos. Pero me di cuenta que tenían cierre. Hay unos que a veces no tienen cierre. Estos tienen cierre. Entonces lo que hice fue que estos también tienen cierre. Pero vean, este está más pachoncito que este, ¿se fijan? O sea, este está como más plano y este está más acolchonadito. Entonces lo que hice fue que les cambié los cojines. Y vean cómo quedó este. Este ya quedó más pachoncito, vean. Y como esta silla es más grande que las que tengo en la entrada, siento que se ve mejor más... ¡Salud! Se ve mejor más pachoncito, así. Vean, déjenles muestro. Así es como se veía con el cojín que lo intercambié. Y este es así como tal cual como lo compré del Home Goods. Pero como esta silla es más grande, como les digo, siento que me gusta más así como abultadito, vean. No es mucha la diferencia, bueno, sí un poco. Y los que están ahí en la entrada, esos los dejé así tal cual vienen. De igual manera, si me enfada o si no me gusta, pues se lo puedo cambiar porque tienen cierre. Es casi la misma medida, vean. Aquí ya le puse el cojín que venía de Home Goods. Se lo cambié. Igual y también pues sirve, ¿no? O sea, es casi la misma medida. Pero pues yo se lo cambié para que se vea más pachoncito. Ya les muestro los otros cómo quedaron. Pero por lo pronto así se ve bonito, miren. Oh my god, chicos, ¿qué creen? Pues estaba abriendo una de las cajitas que me llegaron en la segunda orden de Inspire Me Home Decor. Y pues vino rota, vean. Así venían envueltos estos vasitos. Así tal cual, miren. Este ni siquiera venía envuelto, muy mal. Y solamente uno se salvó. Ahorita les acabo de escribir porque, pues... Sí, miren, aquí están todos los pedacitos en la parte de abajo. No, pues no está padre, obviamente, ¿no? Obviamente, pues los accidentes ocurren, pero siento como que no lo envolvieron muy bien. Y esto supuestamente va así, miren, así. Pero dos están quebrados, miren. O sea, venían en una bolsita, así. Y medio envueltos, nomás así, miren. Y en una caja. O sea... Pues a ver si me contestan. Y también estas cucharitas, chicos, de hecho se los menciono ahorita. Les voy a escribir también porque cuando yo las compré, obviamente en la foto no se logra apreciar, pero están como pintadas. Y siento que esto no está bien para estarle batiendo al café o al té porque, vean, ya se lavó y la pintura se le está cayendo. Eso si se lo puede comer uno puede ser tóxico, yo creo, porque está comiendo uno la pintura. Entonces voy a escribirles para que me regresen el dinero pues de estas. Estas no las voy a estar utilizando. Las otras están bien porque son de metal. O sea, no están pintadas. Pero estas definitivamente nomás de adorno porque... Y ni de adorno porque, miren... Como les digo, se están pelando. Muchas cosas de ellos me gustan, pero pues ahorita ya con este producto... Esto todavía como quiera, porque sé que son cosas frágiles y pues puede pasar, ¿no? No pasa nada de que me lo cambien o lo que sea, pero esto
esto sí no me parece padre. Así que les voy a escribir a ver qué me dicen. Y pues sí, chicos, este estaba súper lindo. Lo iba a poner ahorita en mi mesita, pero pues obviamente... De hecho, el diseño es como para que aparente que está roto, pero literal sí me llegó roto. Oh my God, chicos, ni modo, a cambiarlo. Chicos, pues me di a la tarea, antes de que lo revuelva, me di a la tarea de oler pues todos los olores que están aquí, que ustedes están viendo. Ay, ya los revolví, me faltan dos, chicos. A ver, ¿era este? Sí, Mystery Man. ¿Y cuál era el otro? Bueno, no recuerdo. Los olí todos porque quería recomendarles algunos por Instagram de mis favoritos. Y bueno, les voy a contar. Si quieren pasar al sitio de Essence, les dejo el link en la descripción. Este me encanta, Luna, uno de mis favoritos. Este que está aquí también huele súper rico. Se llama Sea Salt and Avocado. Este que está aquí se llama By the Sea. Este que está acá, muy bueno también, se llama Amazon Rain. Este que está acá es el Mystery Man. Y había otro, chicos, otro, ¿será este? No, era otro, chicos, que... Este. Es el Aloe Water and Cucumber. Son olores frescos, como pueden ver, mar, agua y pepino, Amazon Rain, como selva. Huelen muy, muy rico. Obviamente tienen muchísimos olores para que ustedes elijan, olores frutales, cítricos, dulces, de temporada, etcétera, etcétera. Pero yo ahorita estaba haciendo una orden para mí y me pedí estos junto con otros, ¿ok? Pero... estos a mí me encantan, así que bueno, si quieren pasen al Essence. Les dejo el link en la parte de abajo y cómprenlas. Cada barrita creo que cuesta como $6. No vienen así, ¿ok? Estos son solamente muestras, no vienen así. Pero bueno, ahí están los olores y si los tienen, déjenme saber, ¿les gustan, no les gustan o cuáles son sus favoritos? Es jueves y mañana es viernes. Eso es. Eso, mere, que tenga. Mañana es, empieza el fin de semana, mamachita. ¿Vayan a hacer pipí? Vengan a hacer pipí, pues. Ay, chicos, ya comí junto con las niñas ahorita. Vayan a hacer pipí. Córrele. Vayan. Ven, pipí. ¿Ya les enseñé o no les enseñé? Además, es que no les enseñé. Ay, se ve todo muy pelón aquí. Necesito unos cuadros urgentes. Ah, ahorita me voy a poner a buscar en internet. Vean. Le di uso ya a mi manzanita. Le puse, vean, esos chocolates, esos dulces que son como de caramelo, salted caramel. Ahí está. Y de este lado, a esta cajita que me encantó, le puse unos chocolatitos, vean. Chocolatitos de tiramisú. Enfoca cámara. Enfoca, come on. No me digas que no enfocas. Por favor, enfoca. Ah, que la canción. A ver. Ya les muestro. Ahí está. Este es de tiramisú. Este es de... panacora. No sé qué querrá decir panacora. Este es de creme brulee. Creme brulee. Ahí está. Este está bueno. Yo me comí uno amarillo hace rato. Voy a comer uno rosita. Nomás para probarlo. No creo que me voy a comer todo eso todos los días. Eso nomás es como que de vez en cuando. Y ahí se los puse. Y luego llené mi casa de treats, chicos. Y luego acá en el área del cafecito, ya ven que tenía los bombones. Bueno, los bombones ya estaban duritos porque ya tenían desde diciembre y los tiré. Y le puse esas gomitas tipo salvavida de fresa con no sé qué. Pero me gustó porque es color así, como les digo, de día de amor y gracias. ¿Qué estoy hablando? Día de amor y gracias. Día de San Valentín, día del amor y la amistad, chicos. Ok. Y acá también, chicos, puse... Ay, qué rápido se oscurece, mis amores. Rapidísimo, o sea... Ay, no, ahorita me voy a ver. Acá de este lado, en esta otra manzanita chiquita, puse otros cuantos. No muchos, unos cuantos ahí. Ahí está. Y eso es lo que puse ahí. Y bueno, acá quedaron ya los cojines. Esos son los dorados. Vean qué bonitos se ven. Súper chulos. Ahí la llevo, chicos, poco a poco, ¿verdad? Haciendo que la casa luzca un poquito mejor. Pero bueno, poco a poco. Eso es con paciencia. Dejen apago la luz de aquí porque ni la necesito.
Apagar esta, voy a dejar esa prendida. Ahorita me voy a cambiar, chicos. Me voy a dar una enjuagada de pájaro. Me dan ganas de meterme a la tina. Como que siento que algo me dio alergia. Porque este ojo como que lo siento que me está llorando. No sé por qué. Súper raro. ¡Ay, Lulú! ¡Ay! Tú gritas y me asustas. ¡Stop it! ¡Stop it! ¡No peleen! ¡Stop it! Las tengo que regañar. Rubén no ha llegado, chicos. ¿Cómo ven? No ha llegado del trabajo. A ver a qué hora llega. Ay, tengo ganas como de un tecito caliente, chicos. Pero, ay, aunque hoy, chicos, el clima de hoy estuvo calientito, ¿eh? Yo en la mañana que puse el chicken pens, la mallita estaba caliente. Déjenme dar un regalazo, chicos. Como que me siento media cansada. Y creo que es porque tengo cólicos. Porque ya me va a empezar la visita del mes. Y como que ando cansadona, como que con cólicos y demás. So, me voy a dar una enjuagada de pájaro. Me voy a poner algo cómodo y me voy a sentar en la silla de dar masajes. Y ahorita, como les digo, ya comimos. La casa está limpia, pues doña Oli vino hoy. Yo iba a grabar hoy, pero me entretuve acomodando unas decoraciones. Que de hecho, sí les mostré, ¿verdad? La que me llegó rota. Y acá la puse, vean, de momento. Pero esta pues tendría que llevar sus otros tazoncitos, ¿verdad? Ya les escribí esperando que me respondan. Por lo menos que me manden los otros dos tazoncitos que hacen falta, ¿verdad? Porque pues obviamente el adorno es así. Pero bueno, ya veremos si me contestan. Si no, les voy a mandar un correo. Les escribí por Instagram. Voy a esperar a ver si me responden. Chicos, hoy me entró como que la flojera. Hoy, como les digo, es que ya ando llegando a esos días del mes y como que todo le da flojera a uno. Todo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, mamás? ¿Qué mochas? Traes mi chancla. Traes mi chancla. Le escribí a tu amiga para ver si te viene a bañar, pero no me contestó. A ver si mañana me contesta. A ver si mañana me contesta. Ay, la casa se escucha súper vacía. Rubén se está bañando. Hoy está, perdón, en su cuarto. Yo me estaba quitando la piel muerta. Me acabo de poner crema. Pero creo que voy a tratar de dormirme temprano hoy, chicos. Ya son las 8. Ya son las 8, imagínense. Pero sí, chicos, como les digo, me entró la flojerita. Hoy dije que me iba a poner a buscar los cuadros. Y no lo hice, chicos. No lo hice. Si ustedes saben de algún lugar, un sitio de internet donde pueda comprar cuadros, déjenme saber, ¿ok? Porque me urgen unos dos cuadros. Urgentemente. Porque sí, se ve muy, muy vacío. Cuando estaba el árbol de Navidad, pues se veía un poco más como que con vida, ¿no? Ahorita sí me hace falta algo en aquella pared y en esta pared. Definitivamente. ¿Verdad, Penny? Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Ay, a verme la mano. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ori bajó a cenar cerealito, ¿verdad? Dad, can I show them something? Oh, tú siempre con tus juegos de Roblox. No, siempre quieres enseñar. A ver, enséñales. A esos juegos raros. Ay, yo no sé, chicos, estos niños saben más de tecnología que uno mismo. No, pero bueno, Roblox is the best ever. Les decía que hoy bajó a cenar. Da un besito. Roblox is better than any game. Me llenaste el cachete de leche. Aquí voy a despedir el vlog ya, chicos, para ponerme a editar. ¿Verdad, Ori? Es hora de trabajar. Why, white? Diles buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Los queremos. Les mandamos un beso, chicos. Suscríbanse al canal, dejen su like, su comentario. Recuerden cuidarse, cuidar a sus niños. Les mandamos bendiciones. Y ya saben que si Dios quiere, nos veremos en otro vlog. Chao.